Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de hoy, Sol y Luna. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Y recuerda, si alguno de los mensajes no es para ti, solamente déjalo fluir. Déjalo fluir porque estamos hablando de energía. Vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. Siento que tus días van a ser muy fluidos, muy fluidos. Siento que estás pidiendo algo, que necesitas recibir algo, algo que es importante para ti, que puede ser económico también. O sea, van a ser días donde las cosas van a estar como mejorando y por lo tanto también destrabando un poquito tus energías. Así que bueno, pero para mí también hay como una sorpresa inesperada que tiene que ver con el amor. Esta sorpresa inesperada no va a ocurrir ahora. Va a ser algo que va a ocurrir de repente. Y siento que de alguna manera tus ángeles vieron tu futuro también. Y te dicen que no te preocupes porque las cosas se están dando de manera natural y hay algo que puede ser que en estos momentos esté un poco trabado, que sin embargo hay un avance. Hay un avance que todo lo negativo que pasó en tu vida pasó por algo. Y va a haber una gran recompensa en el amor. Va a haber una gran recompensa. Para mí hay alguien que está queriendo recuperar algo perdido. Bueno, esto tal vez es un mensaje para algunos, o para quien está pensando en alguien, pero esto es para recuperar a alguien perdido y lo quiere hacer de una manera particular. Tal vez es alguien de tu interés, quiere recuperar algo perdido, pero fíjate que son dos cartas de mucho movimiento. Es decir, es como que hay algo que extraña de ti y es algo así, es alguien que está viviendo una situación que comienza a verla de otra manera y se destraba esto. Por eso digo que las energías están un poco fluidas. Pero con respecto al amor, siento que hay algo que te va a sorprender mucho, que va a ser una sorpresa inesperada. Así me dice, una sorpresa inesperada. Y si tienen que hablar, van a hablar, pero en tus términos. O sea, eso es para muchos de ustedes. Van a hablar de amor, no va a ser ahora específicamente, pero se va a dar de una manera muy particular, porque vas a ver que va a ser como de una manera... Hay alguien que se pone de tu lado. Y eso te va a extrañar un poco. Sin embargo, veo muchas verdades, muchas cosas que te van a decir, pero que te van a decir la verdad. O sea, esto va a ser sorpresivo. Pero puede ser que... Por eso te digo, tus ángeles están viendo tu futuro, algo que tú no estás viendo. Tus ángeles quieren contarte muchas cosas. Y muchas cosas te van a dar mucha felicidad. Fíjate que... Ahí están los amantes y van a decidir juntos y básicamente con tus condiciones cómo continúa el amor. Si estás totalmente sola o solo, siento como es que vas a comenzar a permitir el amor también. ¿Qué significa? A veces no nos damos cuenta que mentalmente no estamos preparados para el amor, que mentalmente no estamos como aceptando un amor y básicamente como estar abierto al amor. Siento que en los próximos días o semanas... Esta energía de amor es como que se va a estar abriendo, ciertos chakras se van a estar abriendo, vas a estar más receptivo, receptivo al amor. Y ahí las cosas van a empezar a cambiar. Inclusive puede ser una invitación también. Una invitación inesperada que puede ser que te cruces con alguien. Una invitación inesperada, un cafecito, algo así. Es como que comienzas a abrirte más al amor. Especialmente a aquellos que están un poquito más solos o solos. O que no están esperando a nadie, no están buscando nada, no están esperando nada. Pero veo que te vas a permitir el amor, eso es lo importante, porque es tu mente la que va a comenzar a permitirse muchas cosas. Te vas a permitir ser feliz. Está muy buena porque todo está en tu mente. Este amor, ustedes van a cruzar una frontera increíble. Es un amor con mucha sinceridad y va a ser en tus términos. Es una sorpresa inesperada. Vamos a ver, mira, la estrella, el 10 de copas y el 4 de bastos. Mira, evidentemente te estás preparando para esto, pero primero tenemos que, o sea, para estos grandes cambios, tienes que quitarte muchas cosas de encima. Siento que de alguna manera, que no está acá en las cartas, lo que me dicen, que muchas trabas tienen que ver con tus miedos o temores internos. Hay algunos miedos y temores internos en alguno de ustedes. Siento que te estás liberando y vas a comenzar a sentirlo muy pronto. Algunos ya lo sienten. Algunos ya lo están sintiendo.
como más entregado a la vida, sin tantos miedos, sin tantos temores, porque eso es lo que siento aquí. De alguna manera acá hay alguien que no puede, que no puede dejar de pensar. La estrella es una conexión astral que tienes con alguien. Algunos ni siquiera saben quién es esa persona. Es una conexión, pero va a ser como que tú supieras, que tú sintieras, que es alguien que ya estaba para ti. Alguien que ya es para ti, que ya estaba, que ya es. Por eso yo creo que es como una sorpresa. Es como que comienza una semana o días de muy buena racha y de muy buena suerte. Pero tu mente lo está permitiendo, tu corazón lo está permitiendo. Y entonces este amor que está ahí, que algunos no lo conocen, o que los que están solos o solas, o que todavía están ahí un poco ahí con miedo al amor, de verse el amor, hay alguien que está intentando conectar contigo, aunque no se conozcan inclusive. Si es alguien de tu interés, yo veo que tiene otra percepción de las cosas. Y siento que te amó mucho más de lo que tú crees, si es alguien de tu interés. Y de pronto, bueno, ahí está el amor. Ahí está el amor. Es como que tú necesitas la comprensión de alguien. Necesitas ser escuchado, escuchada y comprendido por alguien. Y puede ser alguien por tu interés que se ponga, que comprenda las cosas, ¿verdad? Entonces, esta persona me dice que esa persona vivió una controversia. La cuestión es que la conexión está. Siento que hay una sanación aquí. Están cambiando algo en su alma, algo en su vida. Algo que también tú quieres compartir. Tú quieres cambiar. Tú estás cambiando. Pero hay alguien ahí que está como inconcluso. Básicamente lo que siento también es que tú no vas a ceder, la otra persona es la que va a comenzar a ceder. ¿Por qué? Porque tal vez estaba un poco como que tú siempre hacías todo, todo y la otra persona no hacía nada. Entonces comienza a balancearse todo y la otra persona empieza a comprender todo eso. Para mí el amor es algo importante, pero también veo que hay noticias para algunos de ustedes que es una sorpresa también inesperada porque no solamente tiene que ver con el amor, esta felicidad, sino que como que te llega algo, algo que estabas esperando, algo que estabas viviendo también, y no tiene por qué ser amoroso esto, ¿eh? Una solución a un problema que comienza a resolverse. De pronto habías pedido mucho esto. Entonces, todo esto va a pasar casi, casi como de golpe. Son sorpresas inesperadas. Tus ángeles están diciéndote muchas cosas que tienen que ver con tu futuro, que te van a dar mucha, pero mucha felicidad. Especialmente con esos nudos internos que tú tienes, tú comienzas a liberarte de todos esos miedos, los temores, de esos nudos internos. Hay alguien que comienza a tener esperanzas contigo, pero para tener esas esperanzas contigo, siento que hay algo que está viviendo. Hay algo que está viviendo y que lo hace cambiar de parecer, que lo hace cambiar la energía que tiene. Por eso digo que quiere recuperar ese tiempo perdido también para uno de ustedes. Es un mensaje para algunos, pero hay sorpresas ahí. Lo que siento es que la buena suerte quiere entrar en tu vida y tú te lo vas a permitir porque tu mente se está desbloqueando. Ahora, también es cierto que hay alguien que se pregunta dónde estás o qué estás haciendo, qué te pasa, qué pasó contigo, extraña algo de ti. Siento que hay algo de eso porque hay una conexión que comienza con ese tipo de preguntas. Como que se preguntan ciertas cosas al respecto a ti. Hay una conexión. De pronto, sin darse cuenta, esa persona empieza a hacer un camino hacia ti. Para otros, como te dije, puede ser que esté en tu camino alguien que tú no sabes quién es, si estás solo, solo. Pero que de pronto está en tu destino. Es alguien que evidentemente es un mensajero. O sea, viene un mensaje de los ángeles hacia ti, digamos así, y veo que hay un compromiso con esa persona. Veo que se están preparando para un compromiso. Este compromiso, te digo que no va a ser ahora, pero es un compromiso muy importante que alguien te va a dar esa noticia. Pero bueno, se está reavivando todo eso. También siento que tu felicidad
Es como que tiene que ver con otros temas también, no solamente a nivel amoroso. Es como que, por ejemplo, hay cambios en tu hogar, hay cambios en tu hogar, no sé si estás mudándote o tal vez quieres hacer algún arreglo importante. Bueno, también hay algo que como que te relaja mucho, como una noticia familiar que te va a relajar mucho. Una noticia que te va a dar alegría, te va a dar tranquilidad, te relaja. Hay una gran armonía en tu vida. Vamos a continuar. Mira aquí. Aquí. Las de copa. Noticias, sorpresa. Y te digo que hay muchas emociones acá. Pero puede ser alguien también a nivel amoroso que está ahí, como detenido en el tiempo. Hay alguien detenido, detenida en el tiempo. Y que de pronto no te habla. Sabía básicamente perfectamente lo que tenía que hacer, pero se trabó. Entonces, hay alguien que está a punto de cambiar todo por ti. Está a punto de darte todo lo que tú necesitas, a nivel amoroso, digo. Está a punto de darte todo lo que tú necesitas. Va a tomar, o sea, el timón. Va a tomar el timón, va a tomar fuerza. Cosas que no hacía. También siento que tiene algunas responsabilidades que hacer, que de pronto ahora es como que no va a postergar algo. Él no va a postergar más. Él, ella, ojo, puede ser un amor nuevo para algunos, que te sorprenda. Si es un amor nuevo, más que nada para aquellos que están solos o solas, ¿verdad? Pero que no te preocupes. No vas a tener que empezar de cero una relación. Vieron que la relación cuando comience de nuevo no es de viejo, como que la energía ya está ahí, ya está gasta, como que tú siempre trabajas tú en la relación, como que tú luchas por todo, tú trabajas por todo. Bueno, esta vez no va a ser así, esta vez va a ser diferente. Esta persona va a hacer muchos cambios, muchas cosas, va a tener fuerza y va a venir con mucha integridad, muchas ganas, muchas garras al amor. No va a ser igual. No sé por qué hay algo que pasa acá, pero no sé por qué hay algo como que pregunta cosas por ti. Pregunta cosas con respecto a ti. Y me dice que está resolviendo una controversia. Esto es para uno de ustedes. Básicamente, este amor que llega es algo totalmente, te renueva totalmente la vida. Es un antes y después de la vida. Tal vez puede ser algo en tu interés. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado la lectura. Bendiciones para todos.